Dueños de vehículos privados y taxistas que prestan sus servicios a compañías subrayan que en este mes se ha vivido lo que no se veía en años, dejándolos en la obligación de gastar casi el doble en combustible y subir su costo por servicio. Sin embargo, motoristas dicen esta es la mejor época del año para ellos, ya que su movilidad en las calles es más flexible, por lo que atrae más clientela. Bueno, me siento bien porque nosotros los motoristas, cuando hay muchos tapones, que hacemos los cuartos de la comida y de los muchachos. Los tapones son genuinamente. Imagínate tú ahora en este tiempo de Navidad, hoy casi ya 18 de diciembre. Es una nada todavía. Espérate día 20 y 24 para que tú veas tapones. Ciudadanos le atribuyen este problema al crecimiento de la población y a la comodidad que todos buscan en adquirir vehículos propios, lo cual deja las calles sin espacio libre, lo que convierte su día a día en caos total. En verdad, esto está caóticamente porque la fiesta navideña ha dinamizado la economía inigualablemente. El pueblo está en la calle. Asegurándonos que este problema es insostenible, Juana Martínez, quien realizaba sus compras navideñas, dice la situación le afecta para su retorno a casa, la cual le queda un poco apartada de la ciudad. Su única solución es coger un servicio público y dura casi 2 horas en llegar. Bueno, realmente la situación ha sido desbordante. Nunca había visto en tanto tiempo tanto tapones. La gente está lanzada a la calle como de una manera desesperada. Compradores y taxistas aseguran, tras un año sin poder comprar por las restricciones impuestas por el COVID-19, las aglomeraciones son grandes, por lo que dicen hacerle un llamado a las autoridades para que organicen su sistema vehicular en el país. Ana Paula González, Noticias SINE.